Hola a todos, bienvenidos a este su canal de Todo Un Poco Tutoriales. En esta ocasión les traigo un videito acerca de la nueva sección que yo dije que subiría. Es de Clash of Clans. Aquí está mi aldeita. Y vamos a partir de la nueva actualización que dice bonus estelar, que conseguir 5 estrellas es cada 24 horas. Yo pensaba que era que consigues las 5 estrellas, te daban otra vez para que consigas 5 estrellas más. Pero no, es una vez al día, una vez cada 24 horas exactamente. Bueno, antes que nada quiero mencionar que no he subido ningún video, ni tutorial, ni de esta sección por el motivo que he pasado bastante delicado de salud, pero gracias a Dios, pues estoy, como me ven, mucho mejor, me vi más bonito y toda la cosa. No, normalito, normalito, gracias a Dios ya. No, pero en serio, estaba bien delicado de salud, por eso no he subido video ni siquiera en fin de año. No les dije feliz Navidad, no les dije feliz año nuevo. Así que aprovecho en este momento para decirles un feliz año nuevo a todos ustedes. Un fuerte abrazo. Gracias a las personas que me estuvieron apoyando, que me estuvieron escribiendo a la fanpage. ¿Por qué no subes video? ¿Qué te ocurre? ¿Qué te pasa? Entonces, preguntándome de bonita manera. Fueron pocos, no voy a mentir, fueron pocos. 4 o 5 personas, pero en realidad eso me llenó muchísimo. Gracias a las personas que me apoyan, gracias por suscribirte, gracias por darle like, eso me ayuda mucho, eso me pone muy contento. Así que si quieres verme contento, dale like. Bueno, vamos entonces a la sección. Vamos a ver si conseguimos las 2 estrellas faltantes. Vamos a atacar a alguien que podamos sacarle 2 estrellas. Este está fácil para 2 estrellas, pero no tiene mucho, no me ofrece muchos recursos. Tampoco. Busquemos uno de 200.000 por lo menos, por lo menos. Más el bonus y más lo que se va a coger. Este está muy bien, pero esas torres de infierno son muy infernales. Y este está peor. Y en realidad se veía que estaba gemeado, se veía, porque si hubiera tenido, si fuera ya TH11 full, entonces estaría full todo. Este tiene bastante elixir, pero le falta oro. Vamos a buscar algo equiparado, algo ahí. Vámonos por este, porque no sale otro y vamos a tratar de hacerle rápido. Hacerlo más pronto posible. Vamos entonces. ¡Vamos! Vamos a dejar esto aquí. Vamos a ver lo que se puede eliminar, lo que se puede eliminar. Vamos a ver qué tiene el castillo, no hay nada. Entonces empezamos. Darles furia, mucha, mucha furia, que se enfaden. Y listo. A esperar. Siempre es bueno guardarse las habilidades de los reyes para más adelantito, porque no sabemos qué puede ocurrir. No, no es bueno lanzarla apenas haces del ataque y ya, ¡pum! De una, ¿no? Sí. Esperar, esperar un poquito. A ver cómo va la situación. Entonces, de ahí. Listo. Tenemos las 2 estrellas. ¡Ay, me matan el rey! ¡Ah! ¡Furia! No tengo la reina, dale reina, tú puedes reina. ¡Ah! ¿Dónde más?
a ese castillo. Vamos a ver si le podemos dar sin que nos llegue. No. Vamos a ver. Y bueno, hemos conseguido. Muere, muere, no, no me gasto el veneno. Hemos conseguido sacarle todo el oscuro, que ha estado bastante bien. 2200 más el bonus de la liga. Ahora, como ya saben, en la actualización anterior ya no nos dan todo el bonus, ahora es conforme a lo que tú le saques en porcentaje, te dan el porcentaje en bonus. Pero bueno, sí, todo bastante bueno, por lo menos el oscuro, el rosa mínimo, ni hablar de oro. Pero bueno, conseguimos lo que venimos a buscar, las dos estrellas. Las dos estrellas. Como vemos aquí, dice bonus de estelar y... Vale, esto se viene al castillo. Y ya vemos ahí su map. Tengo de la guerra anterior que ganamos, por eso tenía ahí. Ya estamos en otra guerra. Es mi clan, Ceci y Bonito, y esta es mi aldea, que ya la conocen. Bueno, entonces vamos a recoger las con tanto, vamos a ver cómo se suman esos números. Recoger ahora y listo. Bueno, entonces eso ha sido todo. Gracias a las personas nuevamente. Voy a repetir esto porque me nace repetirlo. Muchas gracias a las personas que me apoyan. Gracias, de verdad, gracias. Un fuerte abrazo, un abrazo, un abrazo. Muchas bendiciones. Dios los bendiga en gran manera a ustedes, a sus familias, a sus amigos, a sus cercanos, a todas las personas. Dios los bendiga en gran manera. Gracias por el apoyo, en serio, gracias. Suena redundante, suena repetitivo, pero gracias, de verdad. No tengo las palabras para decir cuánto estoy agradecido. Sé que son aún muy pocas personas, para muchas pueden ser pocas, pero para mí son muchísimas y son lo suficiente y cada vez van aumentando más y eso es maravilloso. Dale like si te gustó, ya sabes, coméntame en la cajita de comentarios cualquier cosita. Y en estos días estoy subiendo un nuevo video tutorial, palabrita. Dios lo bendiga. Chao.